Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, viciosos de mar? Y bueno, en esta oportunidad final de temporada 29, nos tocó pelear contra la Alianza Ullanis, en la cual vamos a mandar saludos a Julio César, a Oscar, a Cris, Alberto, Miguel, Eni y a José, ¿ok? Bueno, ya, dejen sus comentarios, dice Marvel. Y bueno, la última guerra me tocó pelear contra este personaje que ya lo conocemos. No es tan complicado, la verdad, ya que es metal. Así que Haniluz duplicado sí es un poquito complicado. No tanto, porque tengo acá Magneto, que es un personaje que contra los personajes metálicos tengo mucha más posibilidad de poder vencerlo más rápido. Magnetismo. Es un personaje muy fácil, la verdad, si tienes a Magneto. Pero si tienes a Corvus, también te lo puedes bajar con Corvus, ojo. Con Venom también, posiblemente que sí, ¿eh? Pero aquí, como puede Magneto, con un especial 2 le bajé casi el 40% de vida. Ustedes ya saben cómo se pelea con este personaje: la carga de eficiencia, más cargas. El daño va a ser muchísimo más. Con un especial 3 es mejor todavía y más furia que vas a generar. Pero con un especial 2 también te lo puedes bajar rápido, así como lo estoy ahorita. La última guerra, hay que potenciarlo al máximo. Ok, ahora sí, bueno, bonus para el equipo. Y me tocó pelear contra este personaje, el cabezón, Modok, que es un personaje, ya peleaba hace dos guerras atrás, que era como mini jefe. La verdad, en este no es tan complicado, es un poquito más fácil para mí. Es metal también este Modok, así que es fácil, no es complicado, la verdad. Lo mismo, parada, golpe fuerte. El especial 1 de Modok es un poquito tedioso, que si te llega el rayo ya te baja bastante vida, pero lo bueno que a Magneto no le afecta mucho, así que no hay problema. Lo mismo aquí, especial, recomiendo full especial 1 de Modok, porque el especial 2 a veces te puedes confundir y te puede bajar bastante daño. Y este personaje tiene maestría suicida, Modok. Yo siempre recomiendo que tienen que sacarse esa maestría, porque a nosotros, a su contrincante, es mucho más fácil poder derrotarlo, pues, ¿no? Solito ese ataque se muere de paso, así que bueno. Especial 1 lo derrotamos. Ok, no, especial 2, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, bonos para el equipo. Y acá en el segundo tramo me tocó pelear contra Medusa, que es un personaje en camino 2. Más o menos complicado, no tanto, la verdad. Aquí llevé a Nick Fury, que es un personaje, la verdad, muy fácil para poder derrotarlo. Yo tenía miedo que me haga su habilidad que tiene Medusa, que es un bloqueo que tiene bien fastidioso, pero no, como puede contemplar, no mucho lo ha utilizado, ojo. Solo tres, acá le daba tres golpes nada más con Nick Fury a este bloqueo automático. Tenía miedo que me haga eso y me haga un especial 2, pero la verdad, nada, estaba bien tranquilo, la verdad. Solo hacía tres daños, tres golpes o cuatro y me alejaba, ¿no? Pero bueno, full especial 1 y 2, fácil, la verdad, no es nada complicado. La verdad, hasta ahora todo bien. Ninguna baja, ok. Un golpe medio, ok. Y vamos al especial 2 y lo matamos. Lo derrotamos directo. Ok, golpe medio, golpe débil, ok, golpe medio. Y un especial 2. Ah, lo esquivo ahí. Bueno, no hay problema. Me bajó casi 30% de vida. Uf, ahí me confundí. ¿Vieron? Tiene buen daño, ojo. Si te llega a golpear, pero si no, tranquilo. Aquí lo derrotamos. Y bueno, con eso ya falta una pelea más. A ver, vamos a ver. Mañana haría la apertura de cristales, ya que hoy día vamos a recibir los premios. Será a las 11, 12, 1 de la madrugada. Dependiendo de qué país eres, te van a dar los premios. Pero ya para mañana en la mañana ya tenemos todos los premios, ¿no? Según la categoría, ¿no? Platino, oro, master. No sé, pues depende de en qué liga estás, ¿no? Guillotine 2021 es un personaje, la verdad. Para mí es fácil si tengo a Magneto, la verdad. Nada complicado, tiene un nudo bien fastidioso, pero no, para mí la verdad no se me hace complicado. Recomendado que haga especial 2, ¿eh? Porque es más fácil de poder esquivar. Especial 1 también, la verdad, 1 y 2 es fácil de Guilty 2039, pero es un personaje muy bueno para peleas largas. Es excelente, me encanta el personaje, la verdad, tiene regeneración y todo eso. Ok, acá estoy en el trabajo, estoy grabando rápido. Ok, cuidado ahí. Tenemos 6 deficiencias de color celeste, de color rosado, que está en la parte superior de Magneto. Tenemos 9 deficiencias. Le podemos soltar el especial 2, ¿ah? ¿Eh? Sí, lo vamos a soltar, ¿ok? Que bota el especial 2, Guillotine 2029, y lo soltamos, ¿ok? ¿Ok? Especial 2.
Ahora sí, un golpe y especial 2. Uf, le bajé como el 40% de vida. Ok, nuevamente golpe fuerte. Ok. Parada, golpe fuerte. Lo bajamos. Uy, ya falta poco. Y que, o con solo derrotamos al personaje. Y bueno, la verdad, esa parte, la final para grabar, hemos ganado. Solo que, como ya faltaba media hora para que termine, ya no lo pude grabar. Ya tenía que grabar de una vez, si no, ya se me complicaba más rato. Así que hemos ganado por diferencia, la verdad, ¿ok? Y bueno, ya falta casi 11 horas. Que ya faltará más o menos, ya faltará casi 10 horas, ¿ok? Estamos en oro 1, vamos a quedar. Los premios son buenos también. Mañana va a haber los premios de esta temporada. Así que al mediodía estará el video más o menos, ¿ok? Espero que me salga buenos personajes de 5 de 6 estrellas, ¿ok? Y bueno, mando saludos a la Alianza Cobra Kai, al líder Alex, ¿sí? Como también a los oficiales, a Ronnie24, al compañero Aliocha del banco, a Astarok, a Juan, a los miembros también, a Latis. Saludos a Gonzalo, a Boyd, Martín, como también al vicioso Stephen Hall, miércoles, qué buen nombre, el muerde y cenonia, a Luis, como a Steel, Armancar, a Zenoy, sí, Zenoy, como también a ver a los viciosos que están por aquí, a Uchit, a Tauro, a Ugboss, ¿no? Quiero veros, Starlot, Alex Pacheco, a Drifar, a Joa2587, Ascrack, Alex, Sergio, el Chulo y Shadow. Y con esto estamos culminando, nos vemos hasta el próximo, se cuidan, nos vemos.